Los pobladores del distrito de Cabo Alberto Lebú, el último fin de semana, realizaron una asamblea con las autoridades políticas de la localidad, donde acordaron en su mayoría la revocatoria del alcalde Aniel González Uchiñagua, porque hasta la fecha no rindió cuentas al pueblo de su gestión municipal, y menos convoca reuniones. ¿Qué tengo frente a esta burla de nuestras autoridades? El que les habla ha sido regidor, pero he sido vacado por defender justamente los indicios de corrupción. Eso es lo que está sucediendo, no desde ahora, hace de mucho tiempo atrás. Y eso no debe seguir, señores moradores. Cabo Alberto Lebú no puede estar postergado muchos años más. Y para eso queremos autoridades idóneas. Yo le felicito al presidente de Frente de Defensa por tener esa valentía y convocar a esta asamblea pública. Acá, señores, yo le he apoyado a este señor, pero el hecho que le apoyemos no es el hecho que le vamos a soportar todo el atropello que viene haciendo frente al pueblo que necesita de mucho. Los pobladores, cansados de su inoperancia como autoridad, están por comprar el kit de revocatoria contra el burgomaestre. Algunos dirigentes del pueblo mostraron su rechazo y falta de decisión política para trabajar a favor del pueblo. Se le convocó al señor alcalde a una reunión pública. ¿Para qué motivo? ¿Con qué finalidad? ¿De qué rinda su cuenta año 2019 y 2020? Cuéntenos, ¿no vino? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como usted se da cuenta, amigo Félix, el señor alcalde no vino, no sabemos sus motivos. Usted mismo escuchó y grabó de que se le timbró su número telefónico, donde él contestó, pero se quedó callado y luego nos colgó. Yo creo que eso dice todo, en la que él está trabajando de una forma irregular, de que está cometiendo actos irregulares dentro de esta municipalidad, como usted puede ver. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Bueno, mi persona como frente de defensa no se siente maltratada ni marginada. Al contrario, me siento fortalecido como frente de estar al servicio de toda la comunidad y de todos mis ciudadanos, defendiendo siempre los recursos del Estado y defendiendo los intereses del pueblo. Para eso me ha elegido el pueblo. ¿En qué están quedando? Nosotros ahorita estamos quedando en los acuerdos de que el pueblo está pidiendo la vacancia del alcalde. Ya razones hay y también documentación lo hay, que posiblemente, como dice el doctor, el asesor legal, dice de que la vacancia va a proceder porque ya hay indicios de irregularidades dentro de esta gestión que hoy día está pasando. Gino Tananta Fasanando, presidente del Frente Cívico y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Cabo Alberto Lebú, habló sobre la asamblea y los acuerdos que tomó el pueblo en contra de la autoridad edil. Mi posición va al clamor de la gente, al clamor de mi pueblo, porque si bien es cierto, yo estoy parte de esta gestión porque mi pueblo me ha puesto. Entonces, como yo no comparto con este tipo de acción que hace el alcalde, mi posición va con la decisión del pueblo, amigo. Si bien es cierto, hemos tenido una asamblea hoy y hemos llegado a un acuerdo que se va a ver los medios probatorios para pedir la vacancia del señor, pues me voy con esa posición, porque no puedo compartir lo que no se debe compartir.